invitación. La verdad es que con mucho gusto colaboramos con la Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac, que ofrece la licenciatura en pedagogía. Yo les invito pues a todos ustedes que se acerquen a la Escuela de Educación, que conozcan la licenciatura, que conozcan los programas que ofrecen. Y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes y el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante y bien importante que es la evaluación en los medios virtuales. Quise iniciar este webinar haciendo un sondeo con dos preguntas muy sencillitas a manera de evaluación diagnóstica. Entonces, bueno, varios de ustedes ya lo contestaron y ahí estamos viendo pues los resultados de este sondeo. La primera pregunta fue, ¿la evaluación diagnóstica se presenta al inicio del curso? Sí, ahí la mayoría contestó que sí, es correcto. ¿La evaluación no necesita instrumentos, verdadero o falso? Híjole, aquí sí me preocupa un poco las respuestas de los participantes porque la evaluación sí necesita de instrumentos. Y la mayoría contestó que falso. Entonces, pues vamos a empezar. Este fue un primer ejercicio de evaluación diagnóstica. Este tipo de estrategias ustedes las pueden hacer con sus alumnos a distancia. Pueden iniciar con un par o con preguntas, sondeo, donde medimos un poquito cómo está el grupo, qué conocimientos previos tienen, cuánto saben sobre el tema. Bueno, vamos a empezar. Perdón, perdón, maestra, perdón. La pregunta, ¿puedo preguntar? Todavía no es la sesión de preguntas y respuestas, pero No, es que es. era sobre la segunda A pregunta. ver, dígame, Martín, dígame, maestro. Perdón, perdón. La evaluación no necesita No necesita instrumentos. instrumentación, no necesita. Eso es falso. Porque Ajá. sí necesita, ¿no? Sí necesita. Ajá. Por eso pusimos falso, porque sí Ah, necesita. es correcto, es correcto, es correcto. Yo por eso, yo también por eso contesté que es falso Es esa falso, sí, porque pregunta. estamos afir, o sea, sí, es correcto, o sea, la evaluación no necesita, pues sí, es Eso es falso, falso, es porque sí falso. necesita. Gracias, maestro Martín, muchas Perdón, gracias. perdón, ya no vuelvo a ¿Ven por qué interrumpir. debemos de plantear correctamente las preguntas? Sí. Okay. Porque es, a ver, Julieta, solo un comentario. En el chat me están diciendo que te escuchas un poquito bajito. No sé si te puedes acercar tu micro un poquito más, por favor. ¿Ahí me escucho bien? Sí, me escucho mejor. Perfectísimo, perfecto. Les pido por favor nada más a los demás si podemos apagar nuestros micrófonos para que no se corte el audio de Ana Julieta. Gracias. Y la cámara también para que no nos distraigamos. Muchas gracias. Al final de la sesión vamos a hacer un tiempo, vamos a dar un tiempo para las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ahorita, quien va a utilizar la cámara y el micrófono, pues es la persona que expone y después vamos a dejar un tiempo para las preguntas y respuestas. Si surge alguna pregunta, les pido que en el chat la escriban para que Diana, que está haciendo de moderadora en esta sesión, dé lectura a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando hace un momento de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y aquí empiezo con esta imagen que dice, el peso lo medimos con una balanza. Las distancias las medimos con un metro, por ejemplo. Los líquidos con una probeta. Y el aprendizaje, ¿cómo lo medimos? Bueno, el aprendizaje lo medimos a través de la evaluación y usamos instrumentos para evaluar. Pero antes de entrar al tema de los instrumentos, vamos a hablar sobre la evaluación. La evaluación del aprendizaje nos ayuda a muchas cosas. Nos ayuda a diagnosticar. Salud. Curso antes de la sesión. Nos ayuda a revisar que se haya llevado a cabo de manera adecuada el aprendizaje,
con los recursos adecuados, con que se hayan logrado los objetivos o los resultados o los las metas del aprendizaje. Cuando Diana me invitó a dar este webinar, me dijo, bueno, es abierto a todo público y aquí hay gente que está trabajando en educación básica, en educación media superior, en educación superior y hasta en empresas que dan cursos de capacitación. Entonces, bueno, pues es todo un reto para mí hablar de la evaluación en este abanico tan diverso de niveles educativos y de modalidades. Entonces, voy a hablar de manera muy general de la evaluación para poder abarcar como este amplio espectro y voy a dar herramientas y recursos que les puedan ser de utilidad a todos ustedes. Bueno, entonces, tenemos tres tipos de evaluación. La evaluación inicial o de diagnóstico, que siempre se va a realizar al inicio del curso, un poquito como este sondeo que hicimos, nos ayuda para conocer los saberes previos, las experiencias previas de los participantes. Después tenemos la evaluación continua o sistemática, que es la que se realiza a lo largo del proceso o a lo largo del ciclo escolar, o entre un módulo y otro. Y la evaluación final, donde verificamos si se comprobaron los resultados de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje. Entonces, vamos a ver. Les voy a contar una historia. Estábamos nosotros en agosto del 2019. Empezamos un ciclo escolar, pues, normal, ordinario, todo iba bien, aplicamos la evaluación diagnóstica que muchas veces la autoridad educativa nos pide, ¿verdad? La SEP o la UCB o la autoridad educativa que corresponda, nos pide una evaluación diagnóstica para verificar cómo vienen los alumnos. Muy bien. Y pues empezó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y llegó marzo. Y resulta ser que México empieza con el tema de la pandemia. Escuchamos del coronavirus, pero pues llegó a nuestro país. Y yo creo que esta fecha va a ser histórica para la historia de México y la historia de la educación en México, que es el 17 de marzo del 2020. ¿Se acuerdan que teníamos el puente, ¿no? De Benito Juárez, ¿se acuerdan? Que estábamos celebrando esa fecha y resulta ser que muchas instituciones ya no regresaron a clases después de esta fecha. Entonces, pues estamos ante una contingencia y tenemos ya muy próximo el cierre del curso. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, nuestro semestre termina en mayo. O sea que ya este mes terminan las clases y los docentes necesitan entregar las evaluaciones finales. No hemos suspendido las clases, continuamos de manera virtual. Y yo creo que muchos de ustedes que están conectados y que tuvieron el interés de tomar este webinar, están aquí porque se plantean, ¿cómo voy a llevar a cabo la evaluación del curso ante esta contingencia? Miren, yo no tengo una bolita mágica para predecir el futuro. No sabemos si en junio vamos a regresar a la normalidad, hay quien dice que sí, no lo sabemos. Mi recomendación es plantear una estrategia y un escenario donde sigamos utilizando herramientas en línea. Porque pues el futuro no lo sabemos y ante la incertidumbre es mejor pensar a mediano plazo.
Entonces, como no sabemos qué va a pasar, mejor prepararnos para seguir en un escenario en línea virtual. Y ante este panorama, ante esta incertidumbre y ante este cambio de estrategia, yo quiero comentar lo siguiente. A ver, cambió la estrategia de la enseñanza. Las escuelas continuamos trabajando de manera virtual, en línea, ya sea con videoconferencias, con plataformas, con los recursos que cada institución, que cada docente decidió utilizar. Pero, ¿cambiaron tus objetivos de aprendizaje del curso? ¿Eso cambió? No, eso no cambió. ¿Cambiaron los contenidos? No lo sé. Quizá tampoco cambiaron los contenidos y quizás están esforzando por cumplir lo más posible en cubrir esos contenidos. ¿A qué nivel de dominio puedo valorar entonces los aprendizajes que los alumnos han obtenido? ¿Qué estrategias pueden ser más adecuadas para evaluar en este momento? Creo que estas son las preguntas clave que debemos de llevarnos a la reflexión para plantear una evaluación adecuada a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces, tengan muy presente estas preguntas de reflexión. No estoy viendo el chat, pero seguramente ahí está la pregunta de, ¿nos van a compartir esta presentación? Me adelanto, la respuesta es sí, la presentación se las enviará la maestra Diana Romero por correo electrónico a todos los que se registraron. Bueno, entonces, estas preguntas son bien, bien clave. Y retomo la pregunta de los objetivos. A ver, los objetivos son mi norte, son esa meta que no debo de perder de vista nunca. ¿Qué quiero que los alumnos logren al finalizar el curso? Ese es mi objetivo. Eso es lo que yo tengo que valorar en la evaluación diagnóstica. Mis objetivos, no se me deben de perder los objetivos. Recuerden que hay objetivos generales y objetivos específicos de cada tema. Mis actividades de aprendizaje deben de estar alineadas al cumplimiento de esos objetivos o de esas competencias. Cuando hablamos de un enfoque por competencias, en lugar de objetivos decimos resultados de aprendizaje. No debo de perderlos de vista. Yo debo de ir dándole a los alumnos actividades que les permitan ir desarrollando competencias para alcanzar el objetivo y entonces evaluar si se cumplió ese objetivo al final del curso, ¿de acuerdo? Quiero retomar, hablando de estos temas de la pandemia y de la modalidad en línea, que quizá pues no todos estábamos preparados para esta modalidad y ahora sí que nos aventamos a la alberca y aprendimos a nadar nadando. Y pues así es como a veces se aprende, no nos queda de otra. Yo quiero felicitar mucho a los docentes porque se han esforzado mucho en aprender muy rápido. Y si tú, docente, estás el día de hoy aquí escuchando esta conferencia es porque estás interesado en aprender más sobre esta modalidad y te felicito por ello. Bueno, entonces tenemos como unas circunstancias de la evaluación. Esto lo estoy retomando de Castillo Arredondo. Al final les voy a poner la bibliografía completa. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de evaluar? Ya dijimos, hay que tener presentes los objetivos. Hay que tener presente el grado de adquisición de las competencias. O sea, ¿qué tanto el alumno logró la competencia o adquirió el aprendizaje de los contenidos o desarrolló las habilidades, actitudes y valores? ¿Qué tanto el alumno obtuvo resultados o desarrolló los procesos? ¿Cómo evaluar? Bueno, pues vamos a hablar de eso más adelante, pero
En estas circunstancias especiales de evaluación, podemos pensar fuera de la caja, como dicen por ahí. Si bien no estamos en las circunstancias ordinarias, donde tenemos al alumno face to face en la misma aula y compartiendo el mismo espacio, estamos en circunstancias diferentes. Creo que esto puede ser algo que nos impulse hacia la innovación, hacia pensar fuera de lo tradicional, a intentar estrategias diferentes a las que siempre habíamos utilizado. Podemos fomentar la creatividad, utilizar las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Y muy importante, tomar el currículum como un punto de partida. Vuelvo al tema de los objetivos y de los contenidos, las competencias, los resultados de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas metodologías innovadoras y de pensar fuera de la caja, a lo mejor tú le pedías a tus alumnos que al finalizar el curso presentaran una exposición. Bueno, a lo mejor ahora les puedes pedir que graben un podcast y que lo suban a SoundCloud o alguna plataforma de podcast como iVoox, Spotify, o que graben un video y lo suban a YouTube, o que elaboren un portafolio electrónico, que inicien un blog. Hay herramientas para todo, de verdad. O sea, la tecnología realmente puede ser de gran ayuda para todos nosotros en estos momentos. Ok, luego, ¿con qué evaluar? Bueno, pues hay técnicas de observación y también instrumentos adecuados, que lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero resaltar que es bien importante tener instrumentos, ¿no? No evaluar así al chilímetro científico y pues como que me late ponerle 6. Me late ponerle 8. No. Tenemos que usar instrumentos que nos permitan dar una evaluación objetiva sin caer en la subjetividad, ¿de acuerdo? ¿Para qué evaluar? Bueno, recordemos que la evaluación nos permite detectar necesidades del alumno, hacer adecuaciones en el camino, porque si vemos que los alumnos fallan en algún tema o en alguna pregunta o se les complicó realizar bien un ejercicio, quizá la falla está en la explicación del docente o en el abordaje del tema, o hay necesidad de hacer más ejercicios para que se comprenda mejor ese tema. Por eso la evaluación nos ayuda a la mejora continua y a la toma de decisiones. Y bueno, también la evaluación pues ayuda a que con este elemento, con esta evidencia, los alumnos puedan acreditar un curso, incluso pues certificarse o titularse, ¿no? ¿Quién evalúa? Evalúan los docentes, pero también pueden evaluar los alumnos. Cuando los alumnos trabajan en equipo, podemos hacer un ejercicio de coevaluación donde entre los integrantes del equipo se evalúan. O sea, yo evalúo el trabajo de mis compañeros y ellos evalúan el mío. Y además el docente evalúa el trabajo del equipo. Incluso se puede sumar el instrumento de la autoevaluación, donde yo también, como alumno, hago un ejercicio de reflexión personal y me autoevalúo de qué tanto aporté al trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Ese puede ser como un ejemplo de cómo evaluar a la hora de hacer trabajos en equipos o actividades colaborativas. Bueno, seguimos. Ahora sí, para plantear la evaluación final del curso, que me imagino que ahí es donde está el interés de la mayoría y donde ahorita estamos todos de qué vamos a hacer y cómo vamos a evaluar y qué va a pasar. Bueno, entonces, por eso me estoy enfocando mucho a la evaluación final del curso. Primero, revisar los objetivos de aprendizaje. Voy a evaluar al nivel de los objetivos que me planteé, no más allá del nivel de los objetivos que me está señalando el programa, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que los alumnos deberían aprender al concluir el curso y a qué nivel? ¿Cómo puedo comprobar que los alumnos lograron esos aprendizajes? Y ahí es donde entran los cómos, que son las estrategias e instrumentos de evaluación. Seguramente muchos de ustedes ya conocen a Benjamin Bloom y su tabla de verbos de dominio cognitivo. Aquí está. Voy a repasarlo para aquellos que no lo conozcan. Recordemos que Benjamin Bloom, pues, elaboró estas categorías de dominio cognitivo, donde presenta una clasificación del conocimiento. Entonces, estos niveles van de lo simple a lo complejo. El nivel más simple es el primer nivel, el de conocimiento. Es el más sencillito. Casi siempre vamos a encontrar objetivos a nivel de conocimiento en los primeros temas de un curso. Poco a poco se va complejizando los niveles de dominio. El segundo nivel es el de comprensión. Por eso tenemos aquí una propuesta de los verbos que nos indican ese nivel de dominio. Después viene un tercer nivel que es el de aplicación. Imaginemos como los escalones de una escalera, ¿no? Entonces primero tenemos conocer, comprender, aplicar. Después viene el nivel de análisis, síntesis y evaluación. Evaluación tiene que ver con que ya soy tan experto en este tema, tengo tan desarrollada la competencia, que puedo hacer una valoración, ¿de acuerdo? No, a veces hay confusión en esto. No quiere decir que, pues si es de evaluación y voy a evaluar, pues ocupo esos. No, o sea, tiene que ver con que el alumno haya logrado este nivel de expertise. La verdad es que este nivel de expertise ya es como para los últimos semestres de una carrera. Noveno semestre casi. Entonces, casi siempre los niveles de aplicación corresponden a los cursos de enseñanza básica o cuando hablo de un nivel universitario puede ser primer, segundo, tercer, cuarto semestre. Entonces, si yo le pido al alumno que diseñe una propuesta, pues estoy hablando de un nivel de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, diseña una propuesta para resolver el problema de tal cosa. Estoy a un nivel de aplicación. Para llegar a este nivel de aplicación, el alumno ya pasó por la comprensión y el conocimiento. No es necesario que yo además agregue estos verbos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante retomar nuestros objetivos del programa y ver qué verbo está utilizando el objetivo para identificar a qué nivel de conocimiento corresponderá la evaluación del curso. Por lo tanto, yo tendré que diseñar una evaluación acorde a ese nivel de conocimiento, no más allá de lo que me marquen los objetivos de aprendizaje del programa. Por eso es bien importante tener muy a la mano el programa, el currículum, recorrer al currículum, ¿de acuerdo? Bueno, hablábamos de las competencias hace un momento. En muchas instituciones se utiliza el enfoque por competencias o la aproximación a competencias. En el modelo tradicional, pues hablamos de objetivos de aprendizaje. En el modelo por competencias, hablamos de resultados de aprendizaje. Recordemos que la competencia es la suma de los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores. Por lo tanto, los conocimientos son el saber saber, las habilidades el saber hacer y las actitudes y valores es el saber ser. ¿De acuerdo? Cuando yo evalúo por competencias, tendré que tomar en cuenta las evidencias de desempeño de la competencia y hay instrumentos de evaluación
que me permiten identificar esos niveles de desempeño. Bueno, entonces seguimos en este enfoque por competencias, cómo se llevaría a cabo el proceso de evaluación. Recuerden que los resultados de aprendizaje son lo que va a determinar el nivel de cumplimiento y hacia dónde tengo que diseñar la evaluación. Después, reunir evidencias de aprendizaje. A ver, estas evidencias de aprendizaje tienen que ver con esta evaluación continua que yo voy haciendo a lo largo del curso. Cuando yo pido a los alumnos que elaboren un mapa mental, que resuelvan un cuestionario, que hagan una infografía, que trabajen en equipo, que resuelvan un problema, todas estas actividades forman parte de las evidencias de aprendizaje. Incluso podemos hablar de hacer un portafolio de evidencias. Fíjense que yo tengo un hijo en preescolar, en segundo de kinder, y ante esta contingencia nos están pidiendo que los alumnos y los papás pues les ayudemos a los niños a construir un portafolio de evidencias. Entonces, todas las actividades que la maestra va dejando, las vamos guardando en una carpeta, y este es el portafolio de evidencias. Podemos hacerlo todavía más complejo y podemos pensar a lo mejor en un portafolio electrónico. Y ahí estamos reuniendo las evidencias de aprendizaje. Bueno, tercer paso, comparar las evidencias con los resultados de aprendizaje establecidos, ¿no? Entonces, a ver, yo pedí que el alumno diseñara la propuesta a este nivel. ¿Cumple o no cumple? Entonces, puede haber una brecha entre el nivel de cumplimiento que estoy pidiendo y lo que el alumno entregó. Para eso nos sirven los instrumentos como las rúbricas, las listas de cotejo que vamos a ver a continuación. Formar un juicio sobre el nivel de aprendizaje que ha tenido lugar y asignar una nota. Entonces, para eso nos sirven los instrumentos. Vamos a hablar de ello a continuación. Según la bibliografía citada, hay técnicas y hay instrumentos. Técnicas de observación. Las técnicas es como la clasificación de cómo vamos a evaluar. Y los instrumentos es lo que me va a ayudar a recoger la evidencia y a que la evaluación pueda ser objetiva y no subjetiva, y que yo pueda darle un valor cuantitativo y cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, para la técnica de observación, como instrumento nos sirven las listas de cotejo y las rúbricas. En las láminas siguientes voy a explicar cada una con mucho detalle. Después tenemos las técnicas de interrogación, donde aplicamos cuestionarios o exámenes escritos, o también puede haber exámenes orales. Ahora que tenemos tantas herramientas de así webinars, donde está Zoom y pues qué otras, Teams, este tipo de plataformas, muchos docentes están optando por hacer un examen oral a los alumnos y creo que es algo válido. Nos lleva más tiempo, por supuesto, pero es una estrategia diferente que podríamos aplicar. Y bueno, hay otras técnicas, como lo que mencioné del portafolio de evidencias o las bitácoras. También algunos docentes le llaman registros anecdóticos, que en este medio virtual podrían ser los blogs, por ejemplo, que son bitácoras, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar a detalle las listas de cotejo y las rúbricas. Pienso que puede haber interés de su parte por ahí. Y también les voy a mencionar más adelante herramientas gratuitas que hay en la web para llevar a cabo estos instrumentos. Bueno, en las listas de cotejo podemos utilizarlas cuando vamos a evaluar un producto, que puede ser un ensayo, puede ser la solución de un caso, puede ser la exposición oral de algún tema, algún entregable o alguna evidencia, ¿de acuerdo?
Entonces voy a valorar si este entregable, vamos a quedarnos con el ejemplo del ensayo, si cumple o no cumple con los criterios de evaluación o los aspectos a observar que yo le estoy indicando al alumno. ¿Contiene el título del texto? Sí o no. Aquí no hay a veces, a veces sí, a veces no. En las listas de cotejo es ¿cumple? No cumple. Consigna el nombre del autor. Incluye las ideas principales. Entonces yo aquí voy anotando si cumple, no cumple, si cumple, no cumple, si cumple. Y en total, ¿cuántos puntos logró con esta evaluación? Entonces, las listas de cotejo son muy simples de elaborar. Creo que les pueden ayudar muchísimo para hacer una evaluación muy objetiva de un producto que entreguen los alumnos. Y bueno, las rúbricas son un poquito más complejas, pero nos sirven también como un instrumento de evaluación para valorar evidencias de desempeño y niveles de cumplimiento de los alumnos. También se utilizan para evaluar sobre todo productos de aprendizaje. Un producto puede ser el diseño de un plano, pensando en los de arquitectura, el desarrollo de la solución de un problema para evaluar a lo mejor el proceso, la presentación final de algún trabajo. ¿Cómo construimos la rúbrica? Bueno, este por ejemplo es un ejemplo de un ensayo. La rúbrica es un cuadro de dos entradas. En la primera columna establecemos los aspectos de desempeño, o sea, qué elementos vamos a tomar en cuenta en la rúbrica. Profundización del tema, estamos hablando de un ensayo. Aclaración del tema, diseño, elementos propios del ensayo, presentación. Y luego tenemos en las siguientes columnas los criterios de desempeño. Lo más fácil es poner un puntaje aquí arriba, que a lo mejor puede ser 2 puntos, 1 punto, 0 puntos, o 5 puntos, 3 puntos, 0 puntos. Eso ya lo determinan ustedes. Voy del nivel de cumplimiento muy bien. Muy bien, bien, mal. O no cumple, para no decirle mal, no cumple. Entonces, aquí yo tengo que redactar una descripción de, para mí como docente, cuáles serían las características que debe de tener este elemento para que yo pueda dar al alumno 2 puntos. En cuanto al cumplimiento de ese criterio. Las rúbricas nos ayudan a ser muy transparentes en la evaluación. Cuando yo entrego al alumno, yo docente, entrego al alumno las instrucciones para llevar a cabo el trabajo o la tarea, al mismo tiempo que tengo que entregar la rúbrica con la que lo voy a evaluar. No se vale entregar actividades. Ya recibí del alumno la actividad y ahora aquí está la rúbrica con la que te voy a evaluar. No, eso no se hace. Debemos de entregar al mismo tiempo instrucciones y criterios para la evaluación. Esto le ayuda al alumno a saber qué aspectos van a ser evaluables, a qué nivel, qué características. El alumno debe de revisar, esa ya es responsabilidad del alumno, las instrucciones de la actividad y también debe de revisar la rúbrica con la que va a ser evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, así ya no hay sorpresas para nadie. Estamos bajo el mismo entendido de que estos son los criterios de evaluación.
Lo interesante de la rúbrica es que yo aquí estoy describiendo de manera cualitativa el cumplimiento de los elementos, asigno un puntaje y entonces obtengo un valor cuantitativo y aquí voy agregando, en profundización le di 2 puntos, aquí le di 2 puntos, 2 puntos, y en total fueron 5 elementos y saca 2 puntos en todo, obtiene un 10. ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, sacó aquí 2 puntos, 2 puntos, es 1 punto, 2 puntos, 2 puntos, pues sacó 9. Entonces, esto me permite evaluar de manera muy sencilla y muy clara el desempeño de las evidencias de aprendizaje que presentan los alumnos al entregar algún producto. ¿De acuerdo? Entonces, las rúbricas siempre serán para evaluar productos entregables de los alumnos. Bueno, ahora sí, viene la parte de las herramientas digitales, que a lo mejor es algo que les interesa mucho a los que se conectaron. En Internet tenemos un montón de herramientas para evaluar. Y como les decía, se va a enviar la presentación a través del correo electrónico para que tengan todas estas herramientas. Decíamos, las rúbricas. Aquí hay algunas herramientas gratuitas en la web, como puede ser iRubric o RubriStar. Ya es muy viejita esta página, pero todavía funciona bastante bien. Donde docentes comparten sus rúbricas y ustedes las pueden consultar o pueden tomar de ahí ideas y ajustar sus propias rúbricas. Luego tenemos los portafolios electrónicos. Hay varias herramientas gratuitas que podemos utilizar. Por ejemplo, está esta de Majara, Evernote y Google. Pues bueno, Google la verdad es una herramienta muy, muy, muy potente. Tenemos toda la suite de Google. En Google pueden usar las carpetas en Drive, carpetas compartidas que nos puede servir para elaborar portafolios o evidencias de aprendizaje. Cada alumno podría subir a su carpeta compartida en Google Drive sus evidencias o sus entregables y ahí el docente puede recibirlas, retroalimentarlas en tiempo real. Incluso nos sirven para hacer trabajo colaborativo. Aquí hay una gran variedad de estrategias que pueden utilizar para evaluar. Procedimientos, a lo mejor podemos pedirle al alumno que grabe los pasos a seguir del procedimiento X y que lo comparta en YouTube. Puede ser algo innovador, algo creativo y diferente a la evaluación tradicional. Y esta circunstancia nos está empujando y está justificando este tipo de estrategias diferentes. Bueno, proyectos, tenemos estas herramientas de Gantt, incluso Google también podría ser una herramienta para proyectos. Para elaborar quizzes, hay varios en el mercado. Los que son gratuitos, pues hay uno muy bueno que se llama Socrative. Ese es muy fácil de usar. O también pueden utilizar Google Forms. Para elaborar blogs, la herramienta estrella es Blogger. Y bueno, en la siguiente lámina hago una clasificación de estas herramientas que ya mencioné un poquito. Les recomiendo mucho explorar Google Forms, de verdad. Quien tenga una cuenta de correo de Google tiene acceso a Google Forms, donde pueden elaborar cuestionarios, incluso hasta rúbricas. Esta herramienta es muy, muy buena. Hay algunos docentes que están familiarizados con una herramienta que se llama Kahoot. Muchos lo utilizan en sus clases presenciales, ya sea para hacer evaluación diagnóstica o una evaluación al final de la clase. Yo no les recomiendo tanto Kahoot para trabajar a la distancia con los alumnos. Sirve muy bien cuando estamos todos dentro del aula. Pero no hay tanto control cuando estamos a la distancia. Les recomiendo más Socrative.
Es gratuita y es muy fácil de utilizar. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hacemos para que asegurar que los alumnos no copien en los exámenes en línea? Bueno, pues no tenemos al Big Brother aquí, no podemos controlar eso. ¿Qué recomiendo yo? Uno, elaborar un documento que hable sobre la honestidad, hacer un contrato en el que el alumno firma un contrato donde él se compromete a ser honesto antes de contestar el examen. Apelar a la honestidad. A lo mejor me decir, ay, Ana Julieta, mis chavos de preparatoria, eso, pues, como que ni por aquí. No importa, tú inténtalo. Otra manera de trabajar el tema de las evaluaciones en línea y que no se copien es restringir el tiempo de respuesta. Entonces, si el examen va a tener 100 preguntas, el límite para contestar el examen de 100 preguntas puede ser entre 100 y 120 minutos. De tal suerte que no les dé tiempo ni de googlear, ni de investigar las respuestas, ni de compartirlas por el celular, ni de tomarle foto. Si tú restringes el tiempo, haces que el alumno se centre en las respuestas. Entonces, ni modo, pues sí, a lo mejor les va a causar un poco de estrés, pero es una de las estrategias que podemos utilizar. Bueno, ¿qué más? Para los exámenes orales ya lo había mencionado, puedes pedirles a lo mejor que hagan un podcast o que graben un video o te conectas en Zoom y hacen la evaluación oral así en tiempo real, podría ser interesante. Lo usan mucho los de la Facultad de Derecho, este tipo de evaluación. Los portafolios ya los mencioné. Microsoft Teams, a ver, no sé si me pueden comentar por ahí en el chat quién está utilizando Microsoft Teams. La verdad, esta herramienta está padrísima. Todos aquellos que tengan una cuenta de Hotmail o de @Live o @Outlook tienen acceso gratuito a Microsoft Teams. En Microsoft se pueden hacer sesiones en vivo. Y además tiene una parte donde puedes crear grupos y subir ahí documentos. Entonces te puede servir también para elaborar bitácoras. Es una herramienta muy poderosa Microsoft Teams. Bueno, seguimos. Las herramientas antiplagio. Si en tu institución tienes una herramienta como Turnitin, felicidades, eres de los suertudos. Turnitin es una herramienta antiplagio que permite escanear el documento del alumno y verificar si copió la tarea de internet, qué porcentaje y de qué página, o si se copió la tarea de otro compañero de clase. Si no tienes Turnitin, pues no te preocupes porque hay muchas herramientas parecidas gratuitas en la red. Y aquí te estoy poniendo una lista de todas las herramientas que son gratuitas y que puedes explorar y que te permitirán revisar si el alumno copió la tarea de alguna página web. Ahí te estoy poniendo también una liga donde puedes encontrar varias de estas herramientas. Alguien me puso que no se ve la lista, pues esta es la lista. Aquí está, las herramientas antiplagio. Entonces puedes explorar estas herramientas que yo creo que pueden ser de gran ayuda para todos ustedes. ¿Por qué menciono? Porque es la herramienta estrella, pero la verdad es que es muy cara. Entonces, no todas las instituciones la tienen, pero te pueden servir cualquiera de estas. Turnitin también tiene una herramienta que sacó que se llama Gradescope, que es una herramienta de evaluación. Y hace poco otorgó varias licencias gratuitas. Entonces, si ustedes lo googlean, se llama Gradescope.
quizá pudieran obtener alguna licencia gratuita para explorar esta herramienta de evaluación. Bueno, vamos a empezar con el tema de las recomendaciones. A ver, aquí está lo que no debes hacer a la hora de evaluar. Primero, evaluar solo procesos, descuidando los resultados. Es importante que el alumno logre tanto el dominio del proceso como la obtención de resultados. Si el alumno llegó al... O sea, esto va pegado uno con otro. Pero a la hora de que diseñes tus instrumentos de evaluación, hay que considerar el proceso que elaboró el alumno, porque ahí es donde podemos observar cómo fue su aprendizaje y cómo llegó a ese resultado de aprendizaje. Segundo, evaluar sin los instrumentos adecuados. A ver, es muy importante utilizar el instrumento adecuado para aquello que quieres evaluar. A veces los exámenes, los cuestionarios, evalúan solamente los conocimientos. Si tú quieres evaluar competencias o habilidades, un examen quizá no sea la mejor manera de evaluar eso. Oye, Ana Julieta, pero es que a mí en mi institución me obligan a que les hagamos un examen. Ok, pero además del examen puedes pedirles que a tus alumnos que entreguen un trabajo final y establecer un porcentaje de evaluación al examen y otro porcentaje de evaluación al trabajo o al proyecto. ¿De acuerdo? Los instrumentos de evaluación y nos ayudan a que la evaluación sea objetiva, a que no caigamos en el subjetivismo o en los estereotipos. A veces, como docentes, nos pasa que recibimos la tarea de un alumno y decimos, ay, este alumno es el que siempre saca 10, el que hace todo con mucho detalle. Okay. Y entonces ya me sesgo yo con esa idea. No, lo adecuado sería calificar las tareas sin ver el nombre del alumno. Y así no caigo en un subjetivismo y en prejuicios, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que tener previstos mis instrumentos para no caer como en la improvisación y sobre todo adaptar estos instrumentos a la modalidad en la que estamos, a la modalidad en línea. Como les decía, no tenemos asegurado qué va a pasar dentro de un mes, quizás sigamos en contingencia, no lo sabemos. Por eso, ante la incertidumbre, mejor pensar en el mediano plazo. Y ya tenemos preparada esta estrategia muy bien. Si seguimos en contingencia, yo perfectamente puedo aplicar mi evaluación en la modalidad en línea. ¿De acuerdo? Y quizá esto es lo que en este momento te va a implicar mayor reto, porque no estamos acostumbrados a usar estas herramientas. Pero se puede, se puede. Ya ahorita te di varias estrategias, varias herramientas, y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Bueno, evaluar solo conocimientos. Recuerden que ya estamos en un modelo por competencias, donde tomamos en cuenta habilidades, actitudes y valores. Por eso es importante tomar en cuenta la ética. La evaluación no es nada más para señalar los aspectos negativos, tampoco es para sancionar o controlar, tampoco es como algo que me da poder. La evaluación es algo que nos va a ayudar a mejorar, a identificar dónde tenemos fallas y hay que trabajar más, a identificar nuestros logros. Entonces, hay una evaluación desde un aspecto positivo, de crecimiento, de enriquecer. La retroalimentación que le damos al alumno tiene que venir desde esta óptica, desde, a ver, yo quiero enriquecerte, yo quiero decirte que puedes desarrollar todavía más tus habilidades o quiero felicitarte porque lo hiciste muy bien. Bueno, recordar que la evaluación tiene que ser dentro de un contexto y hoy más que nunca tenemos que considerar ese contexto. No sabemos nuestros alumnos cómo estén en la parte afectiva, quizá les está
afectando mucho la situación de estar guardados, de no poder salir a ver a sus amigos. Quizá los papás están con esta incertidumbre de qué va a pasar con la parte de su trabajo y hay problemas en casa. Y si me voy como a temas más prácticos, no sabemos si este alumno está compartiendo la computadora con su otro hermano que está en la secundaria y tiene poco tiempo para poder hacer sus actividades y se andan peleando ahí por la computadora. ¿Cómo está su conexión a internet? Yo estoy hablando pues para un público general, entonces hay alumnos que utilizan una red pública de internet que a lo mejor no tiene la suficiente velocidad. Tengo que pensar como en todo ese contexto, ¿de acuerdo? Hoy más que nunca tengo que pensar en ese contexto y dentro de ese contexto tan complejo que estamos viviendo, ¿de qué manera puedo yo proponer mi evaluación? Bueno, ya casi vamos cerrando. Ahora el tema de la autoevaluación. A ver, yo creo que estamos en un momento de la historia que nos permite hacer una gran reflexión y creo que estamos ante una incertidumbre, pero al mismo tiempo ante el surgimiento de una sociedad nueva, de una sociedad emergente y de una educación emergente. Por eso es importante plantearnos cierta reflexión. Y yo creo que como ejercicio de autoevaluación, tanto de los alumnos como de nosotros profesores, podríamos incluir en esta evaluación final del curso algunas preguntas, una o dos de estas preguntas que estoy yo sugiriendo aquí, no tienen que ser todas, pero que nos pueden brindar como información y reflexión importante y valiosa de cómo están viviendo los alumnos este proceso de aprendizaje en la modalidad en línea, en la que muchos a lo mejor no estábamos tan acostumbrados, pero que las circunstancias nos han empujado a desarrollar nuevas habilidades tecnológicas, a descubrir nuevas herramientas para trabajar a la distancia. Entonces, aquí hay una serie de preguntas. ¿Qué aprendí al estudiar en línea estos meses? Le puedes preguntar a tu alumno. ¿Desarrollé nuevas habilidades? ¿Cuáles? ¿Adquirí conocimientos adicionales a los que marcaba el programa? Y como docente yo puedo decir, ¿promoví conocimientos adicionales? Si tú promoviste el uso de nuevas herramientas tecnológicas, claro que estás promoviendo conocimientos adicionales a los que marca tu programa. ¿Qué nuevos recursos de aprendizaje descubrí al estudiar en línea? A lo mejor yo nunca había usado Teams y ahora ya lo sé usar padrísimo. A lo mejor yo no sabía que era Zoom y ya lo voy a usar hasta para reunirme con mis amigos. Les platico que hoy cumple mi abuelita 89 años. Ella vive en la ciudad de Morelia y uno de nuestros familiares se le ocurrió que festejáramos a la abuelita en una conexión por Zoom. Entonces me encantó la idea y pues las herramientas se han popularizado así, no nada más para el aprendizaje, también para la parte social. ¿Qué me gustó de esta experiencia? ¿Qué no me gustó de esta experiencia y por qué? Creo que son algunas preguntas de reflexión y de autoevaluación que nos pueden llevar a pues como a un crecimiento y a descubrir que hemos desarrollado más cosas en este tiempo que en una circunstancia normal no lo hubiéramos logrado. Bueno, finalmente, como buena maestra, ¿verdad? Les presento la bibliografía en la que me basé para hacer esta exposición. Este libro se los recomiendo muchísimo, es como mis favoritos de educación. Evaluación educativa del aprendizaje y competencias. Y además, cuando estaba preparando la presentación, descubrí que ya está completamente en línea y gratuito en internet, y aquí les estoy poniendo la liga. Hay otra página de herramientas para evaluar, 2.0, y aquí está la liga de las herramientas antiplagio. Y bueno, ahora sí, voy al examen final, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos hablar de evaluación si no hacemos un examen final? No, no es cierto, es broma, no hay examen final. Más bien, ahora vamos a abrir el tema de las preguntas y respuestas para
Pues para contestarlas. Entonces, Diana, no sé cómo quieras que hagamos, si me vas leyendo las preguntas. Algunas preguntas. Si quieres, te voy leyendo las que ya vienen planteando desde hace un ratito. Y ya si alguien más tuviera alguna otra, quien le voy a ir voy acomodando para leerlas. Pero bueno, Marcela Vega pregunta: estimada Ana, si yo por lo general la evaluación final hago preguntas junto con sinodales sobre su proyecto aplicativo final, ¿qué me recomendarías en este caso? Ya que son 30 alumnos y sería muy complicado verlos a todos en un Zoom. Pues si es la evaluación oral, tendrías que hacer una sesión uno por uno. Si va a ser con sinodales, yo te recomiendo diseñar una rúbrica o una lista de cotejo y que se la entregues a los sinodales para que sea el instrumento de evaluación con el que ellos van a evaluar. No sé si haya quedado la pregunta clara para Marcela, si todavía anda por ahí, si nos escribe en el chat. Mientras tanto, me voy a seguir con la otra pregunta. Pregunta Adara, si el portafolio consideras tú, Ana Julieta, que es de más ayuda para los alumnos o para los maestros. Ay, pues es que yo creo que para ambos. Al alumno el portafolio le ayuda para darle organización y sentido a las actividades que va desarrollando. Y para el docente, pues es una evidencia de que ahí está todos las actividades o los trabajos que desarrolló. Pensando a lo mejor en las materias que son de proyecto, donde tienen que entregar un proyecto, el portafolio de evidencia se puede utilizar para verificar los avances del proyecto. Entonces, yo creo que le sirve tanto al alumno como al profesor. Adelante. Muchas gracias. Después tenemos a una alumna, varias alumnas de pedagogía de aquí de Anáhuac, Querétaro, conectadas. Saludos a mis alumnas. Justo aquí hay una pregunta de Azul García, y fíjate, la pregunta está interesante. Uno como estudiante, ¿de qué forma puede hacer uso de estas herramientas? Se refiere a las herramientas antiplagio, para verificar que todo se encuentre citado en un trabajo. Ok, bueno, pues puedes acceder a alguna de estas herramientas que mencioné. En algunas te pedían registrarte, en otras no. Y puedes subir tu trabajo para que esta herramienta haga como este escaneo de la información que estás presentando y que fue tomada de internet. Esta pregunta está muy buena, me da gusto que venga por parte de una alumna, porque esa es una buena práctica. Y si tú te das cuenta de que hay una gran cantidad de información que tomaste de una página de internet, entonces, Azul, verifica que estés citando adecuadamente esa fuente. Porque si tú citas adecuadamente, entonces no es plagio, ¿de acuerdo? Hay que aprender a parafrasear para que no hagas copy-paste. Y hay que aprender a citar bien tus fuentes. Adelante. Muy bien, Azul. No sé si por ahí quedó la pregunta más o menos clara. Bueno, la respuesta. Gracias, Azul, por tu pregunta. Sí, bueno. Miguel, él entre pregunta y aportación dice: poner una sola pregunta a la vez en el caso del examen, evitar que puedan regresar a preguntas anteriores, que aparezcan de forma aleatoria y poner límite de tiempo es la combinación que creo que reduce la posibilidad de que los alumnos copien en sus casas. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Te agradezco mucho los comentarios, Miguel, porque sí, me faltó decir esa parte. Configurar el examen para que las preguntas sean aleatorias, que no puedan regresar y medir los tiempos, creo que puede ayudar mucho. Gracias. Gracias por el comentario. Muy bien. Después preguntas concretamente, no, nada más hay algunos comentarios en particular. Voy a rescatar el de Mabel Martínez. Dice: en matemáticas yo he visto dos grandes errores. Evaluar solo la respuesta sin considerar todos los conocimientos adquiridos que se ven en el procedimiento y evaluar niveles de conocimiento distintos al nivel que se vio en clase.
Posterior, bueno, perdóname, sí. Adelante, adelante, profe. ¿Otro comentario más? Ah, ya terminó el comentario. Sí, en matemáticas yo creo que hay que considerar tanto el procedimiento como la respuesta. La verdad, se vuelve un poco complejo valorar esto cuando estamos en línea, pero creo que sí se puede. O sea, hay que encontrar qué herramientas son las que te pueden servir para llevar a cabo esto y tomar en cuenta tanto el procedimiento como el resultado. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o ya hasta aquí? Ya no escucho nada. A ver, bueno. Diana, ya no escucho. Gracias. Estoy empezando a leer aquí los comentarios. Gracias a todos los que envían comentarios lindos y felicitaciones. La verdad es que me da muchísimo gusto encontrar aquí a varios conocidos, a varios amigos docentes. Saludos a todos. No sé si hay alguna otra pregunta, Diana. Dejé de escuchar tu audio. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y comentar o preguntar algo en estos 5 minutos que nos quedan. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, Johnny Rafael Pérez del Colegio Celta. Ah, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Un gusto, felicidades y gracias. Nuestra actitud. Una preguntita, ¿pudieras compartir con nosotros alguna recomendación que nos permita optimizar el proceso de planeación de actividades online? Que yo siento que es uno de los aspectos, ¿verdad?, que, digamos, nos demanda y nos exige mucho más en estas condiciones. Sí, claro que sí, maestro. John y Rafael, ¿verdad? Perfecto. Okay. Híjole, pues aquí voy a entrar a una cuestión que, a ver, no quiero como caer en susceptibilidades, ¿verdad? Muchas instituciones educativas, a la hora de cambiar la estrategia en línea, pensaron en hacer estrategias de aprendizaje síncrono, en tiempo real, por Zoom, como este webinar, ¿no? En tiempo real. Y poco se pensó en una estrategia de aprendizaje asíncrono. Entonces, la verdad, este es como mi muy particular punto de vista. Yo creo que las clases en línea, en tiempo real, de 3 horas, no son didácticas. Acaba cansado el alumno, acaba cansado el profesor. Los alumnos no mantienen la atención más allá de 20 minutos. Yo entiendo que todos veníamos como de esta modalidad presencial y que fue, bueno, pues ahora nos vamos para que nos sigamos viendo. Incluso a los docentes les gusta el Zoom porque pueden ver las cámaras de todos los alumnos que ahí están viendo si les ponen atención. No, a ver, estamos en otro ambiente, en otro contexto. Pongo yo, combinar las estrategias de aprendizaje síncrono y asíncrono. Podemos tener clases en tiempo real de 20 minutos y yo como docente planear actividades de aprendizaje para el alumno que él en cierto horario o en un horario diferido o de tarea. Tenemos que pensar en actividades de aprendizaje que tenga que realizar el alumno antes de la clase virtual y después de la clase virtual. Entonces, yo puedo planear una estrategia semanal donde identifico cuál es el objetivo de aprendizaje y para lograr este objetivo, ¿qué partes prácticas?
¿Y qué de esto los alumnos podrían desarrollar sin mí como docente? Entonces, la parte en la que ellos podrían trabajar sin el docente, esa parte que el alumno haga, no en tiempo real conectado conmigo, sino en otro momento, en otro horario, se las dejo de tarea. Otros docentes también lo que hacen, y yo la verdad es que me desespero, es ponerles un video de YouTube durante la clase. No, es el video hay que dejárselos de tarea y que sea como el insumo antes de la clase en línea con el docente, ¿de acuerdo? Y luego, recordar este principio, que más trabajo escolar no es igual a mayor aprendizaje. Los alumnos se han sentido avasallados por tantas tareas y tantas actividades. Pensemos como docentes en actividades integradoras. Que una misma actividad me sirva para que los alumnos practiquen varios temas que vimos durante la semana o durante varias sesiones. Entonces, en lugar de que ellos me entreguen 5 actividades, a lo mejor me entregan una que sea un poquito más compleja, pero que abarque los diferentes temas o las diferentes habilidades a desarrollar. Ahora sí, como dicen por ahí, menos es más. ¿De acuerdo? No sé si contesté la pregunta, Johnny. No te oigo. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Ya me escuchas, Anita? Muchas gracias a ti. Complacido con la respuesta. Gracias. Gracias, mucho gusto. Igual. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ya escucho bien. Perfecto. Ok, entonces ahora sí te voy con la última pregunta. Dentro de la pregunta, ¿cree usted que deberíamos como institución promover las clases en línea, aun cuando ya no estamos, cuando ya no estemos en cuarentena? Yo creo que esto llegó para quedarse. O sea, la verdad, y yo hablaba de una educación emergente. O sea, a mí me encantaría organizar un foro de discusión que se llame Educación Emergente. ¿Qué pasará con la escuela después de la pandemia? ¿O qué ha aprendido la escuela después de la pandemia? Yo creo que hemos aprendido nuevas maneras de trabajar. El otro día tuve una junta de padres de familia del kinder donde está mi hijo por Zoom y les digo una cosa, me encantó la experiencia. Porque desde casa los dos papás nos pudimos conectar con la directora, con las profesoras. No tuve que salir, perder tiempo en trasladarme, en buscar estacionamiento. Porque acuérdense que cuando hay juntas de papás el estacionamiento de la escuela se super llena. Entonces aquí ni tuve que buscar estacionamiento, no tuve cargar a mis hijos pequeños con alguien que me los cuidara mientras yo iba a la escuela, a la junta de papás. O sea, este tipo de actividades, de poder hacer una junta de padres de familia por Zoom, o sea, ojalá que sea una práctica que haya llegado para quedarse. Creo que también, tanto los alumnos como los profesores, han encontrado en la tecnología nuevos ambientes de aprendizaje que nos ayudan a amplificar el aula presencial. Hace poco una amiga me compartió la liga del recorrido virtual de la Casa Museo de Frida Kahlo en Coyoacán. Imagínense, o sea, en lugar de organizar la visita escolar y que los papás sí me dejaron ir, el papá no me dejó ir, yo no tuve para pagar el camión. En lugar de organizar toda esa visita a la Casa Museo de Frida Kahlo a Coyoacán, yo puedo conocerla en una visita virtual a través de la tecnología. Y yo como docente de Historia del Arte puedo pedirles a los alumnos que exploren y que noten ciertos aspectos de lo que hay en ese museo. Y así, como eso, puedo viajar a otros museos del mundo, ¿no? Que va a ser más difícil llevar a mis alumnos, a lo mejor a que vayan al Museo Británico y vean todo lo que hay ahí sobre Atenas, pues lo puedo ver en una visita virtual. Entonces, yo creo que las tecnologías
llegaron para quedarse. Yo creo que va a haber un auge de las clases en línea, de las plataformas, también, y promocionando la carrera, creo que es el momento de los pedagogos. Así que, queridas alumnas que me están escuchando, no le hagamos fuche a la tecnología. Este es el momento de los pedagogos. Este es el momento de los educadores. Porque tenemos una sociedad cambiante que nos está retando a movernos, a pensar en nuevos escenarios de aprendizaje. Y la pedagogía, ustedes saben, que se puede aplicar tanto en las escuelas como fuera de las escuelas. Y hoy nos hemos movido a trabajar fuera de las escuelas, en otros ambientes. Así que este es el momento de los pedagogos. Muy bien, Ana Julieta. Creo que ya para cerrar con esa pregunta, así nos vamos a ir. Yo le voy a guardar el resto de los comentarios a Ana Julieta de lo que están poniendo en el chat. Nada más comentarles a quienes me han puesto su correo que no se habían registrado, pero que tuvieron la oportunidad de ingresar al webinar y que me pusieron su correo en el chat. Con gusto les hago llegar la grabación y los materiales de Ana Julieta. Y bueno, nada más para poder cerrar tanto este webinar como el ciclo de webinars, les quiero agradecer a quienes estuvieron en los 4 o a quienes estuvieron en 2 o en 3, pero de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Esperamos de verdad que les haya sido de mucha utilidad lo que prepararon nuestros ponentes para ustedes. Y otra vez le doy las gracias a Ana Julieta por apoyarme, por apoyar a la escuela, por apoyar la pedagogía, ¿no? Y entonces, yo quiero de verdad nuevamente reiterarles que estamos para servirles en la Escuela de Educación en Anáhuac, Querétaro. Les deseo a todos muy, muy buenas tardes y nuevamente les enviaré la grabación con los datos de Ana Julieta y su presentación también. Muchas gracias. Buen provecho, buenas tardes.